Buenas tardes, noches, o días, o no sé, de acuerdo a cómo vayan a ver el video. Por ahí se les va a enviar el trabajo que es referente a lo que es el baile que van a estar realizando con algún integrante de la familia, ¿verdad? Ya sea el papá, la mamá, el hermano, la hermana, el tío, la tía, no sé. Es prácticamente darle continuidad al proyecto que ya se venía trabajando. Y vamos a trabajar algo sencillo. No es el trabajo que ustedes venían realizando, porque ustedes normalmente tienen un poquito más la habilidad. Vamos a hacer algo diferente, algo un poco más simple, teniendo en cuenta que con la persona que vayas a trabajar, pues no del todo, ¿verdad? Pueden desempeñar ciertos pasos, ciertas secuencias. La idea es que esto sea divertido, sea atractivo, sea del gusto, ¿verdad? Y que puedan seguir trabajando en casa e ir mandando sus evidencias por medio de un video de 1 minuto y medio o fotografías en la plataforma, así como en el grupo del WhatsApp, que ya por ahí se les van a ir desglosando todas las secuencias de cómo van a ir mandando el material, así como del trabajo realizado. Y bien, vamos a empezar con un trabajo. Vamos a realizar un baile de salón del porfiriato. El baile de salón del porfiriato consiste en pasos muy simples, pero que se tiene que trabajar un poquito más lo que es la postura. En el caso de la mujer, pues, trabajar aquí, utilizar por ahí un abanico que tengas en casa, ¿verdad? O tomar tu vestido, en este caso, que obviamente va a ser únicamente simular el trabajo, puesto que no se tiene el material a la mano en este momento. En el caso del hombre, pues hay dos posturas también de la misma manera, ¿verdad? Lo que es esta postura y lo que es trabajo aquí. En lugar de aplaudir, con lo que es, nosotros estamos acostumbrados a hacerlo aquí, nosotros aquí en este baile vamos a hacer únicamente con dos dedos de mi lado izquierdo, dos dedos de mi lado derecho, ¿ok? Vamos a entrar en materia prácticamente a lo que es el trabajo. Esperemos les guste el trabajo, les sigan echando muchas ganas en casa y pues saludos a todos en sus casas también, al igual que ustedes. Empiezo con el primer paso, pie derecho. Vamos a realizar lo siguiente: hago patada, apoyo y impulsos hacia adelante. ¿Cuántos tiempos va a tener esto? Hacemos 1, 2, 3, 4. 4 tiempos del derecho. Vuelvo a realizarlo. Hago 1, 2, 3, 4. La misma serie la voy a repetir con el izquierdo. Hago 1, 2, 3, 4. Vuelvo a repetir izquierdo. Es 1, 2, 3, 4. Lo voy a marcar de espaldas para que vean la pequeña desliz que se alcanza a marcar. Hago 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lo vamos a marcar con él, nos está haciendo favor la señorita Verónica Yadira, el joven Pedro Razo Torres, que son gente que ya ha trabajado con el grupo de danza de las tardes. Son compañeros que ya tienen tiempo en este ambiente de lo que es la danza folclórica mexicana, ¿verdad? Entonces nos van a apoyar aquí para realizar este tipo de videos, ¿verdad? Y pues el espacio que nos hizo favor de su ex compañero Ramsés de prestarnos el espacio, así como la grabación. Bien, pues empezamos. Voy a realizar 7 veces la serie, derecho e izquierdo alternado. Lo voy a trabajar al mismo tiempo que lo trabajan ellos conmigo. Hacemos 1, 2, 3, sigue. 1, 2, 3, van 2. 1, 2, 3, van 3. 1, 2, 3, van 4. 1, 2, 3, van 5. 1, 2, 3, van 6. Y 1, 2, 3, van 7. Ok, de espaldas yo lo hago y lo manejan de la misma manera. Sería. Y 1, 2, 3, va 1. 1, 2, 3, van 2. 1, 2, 3, van 3. 1, 2, 3, van 4. 1, 2, 3, van 5. 1, 2, 3, van 6. Bien. El número 7, ya prácticamente vamos a empezar ahora con pie izquierdo y hacemos lo siguiente. Hacemos 1, 2, 3. Pie izquierdo. 2, 3. 1, 2, 3. Y hacemos 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Hago 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Entonces, lo voy a volver a realizar este último. Es 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En total vienen siendo 10 tiempos.
lo voy a contar completo, no lo hagan, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para regresar voy a cambiar a mi pie contrario, que es el pie derecho. Hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estos van a ser más cortos. Solo el inicio se va a marcar de 10 tiempos, el regreso se va a marcar de 8. Lo marcamos, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Hasta ahí nada más. ¿Ok? La cuenta, este paso lo vamos a hacer 8 veces. Solamente la primera parte la voy a marcar más larga. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta serie va a ser 8 veces, nada más. La primera parte van a ser 7. Aprovechando más el tiempo, porque el video se nos hace demasiado largo, vamos a trabajar con pareja, ¿verdad? Con la pareja vamos a trabajar de la siguiente manera. Mi postura es aquí, brazo extendido a la altura del hombro. Agarro a mi pareja de la cintura. La mujer prácticamente se agarra también con brazo extendido, mirada al frente igual que el hombre, pero el brazo izquierdo va libre, porque por el estilo del baile, ¿sí? Antes se bailaba un poquito más elegante, la cara tiene que ir levantada. El primer paso, aquí hay un pequeño cambio, ¿verdad? Tienen que empezar, creo, con el pie de adentro, ¿verdad? El hombre tiene que empezar con el derecho y la mujer tiene que empezar con el izquierdo. Se trabaja en espejo, en el caso de ella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La variante cambia a segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver el primer paso al igual que el segundo. Primer paso solamente, se hace 7 veces. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta ahí. Manejamos regreso al espacio. Ese fue el primer paso, se marca 7 veces. Segundo paso. Estos son los pasos más complejos, los demás ya están un poco más sencillos. Segundo paso, quedamos que son 10 tiempos. En el caso de ella es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En el caso de él, pie de afuera, que viene siendo el de la izquierda, el de allá fue derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, incorporen 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va. Y de regreso, primero de 10, segundo de 8. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y para. Ok. Este paso que acaban de realizar es 8 veces. Solamente la primera parte lleva 10 tiempos por cuestión musical. El resto, las otras 7 veces, son de 8. Lo voy a ver con ellos. Y después ustedes ya lo van realizando. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2 de 8. Cambio y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, son 8 veces. Ahorita estamos resumiendo un poco el trabajo para tratar de
de hacer más corto el video. Bien, siguiente. En el siguiente paso se van a soltar. La mujer, de la siguiente manera, en la postura va a tener su abanico aquí y su vestido abierto, en este caso simulando el vestido con la mano izquierda abierta. Ella va a desplazar, perdón, ella va a desplazar con pie derecho y con pie izquierdo va a manejar puntas. El siguiente paso, hace 1, 2, 3 y en el número 4 y por encima del hombro se busca su pie izquierdo con una punta. Vuelvo a realizarlo. Ella va aquí y hace 1, 2, 3, 4 de ida y 4 de regreso de la misma manera como lo realizó de ida. Es 1, 2, 3, atrás, 1, 2, 3, atrás. De la misma manera el hombre, en lo que ella hace ese ejercicio, el hombre hace los 4 tiempos como marcando el paso a ella. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y acomoda, porque si no, no va a poder realizar el trabajo él. Lo agarra el tiempo muy apenas. Él lo va a hacer hacia el lado derecho igual que ella. Como está en el espejo, él arranca hacia donde está el muro, ella arranca hacia donde está la cámara. En el caso de él, hace 1, 2, 3, atrás, 1, 2, 3, atrás. Son 1, 2, 3 desplazados, el tercero se corta para el número 4, la punta aquí y regreso igual. 1, 2, 3 y buscan la punta. El ejercicio es 4 veces, alternado. Primero ella, avance, regresa. Él avanza y regresa y se vuelve a repetir la serie 2 veces más. 2, 3, 1, 2, 3, atrás, 1, 2, 3, acomodo, 1, 2, 3, atrás, 1, 2, lo vuelve a realizar ella, 1, 2, 3, atrás, 1, 2, 3, atrás, 1, 2, 3, atrás, 1, 2, 3, ahí, perfecto, gracias. Regreso al posición original, aquí. Después de ahí, llevamos las 3 primeras series. Retroalimentando, el primer paso fue este. 7 veces. Segundo paso, el primero de 10. Segundo de 8. Son 8 veces el paso, ida y regreso con la pareja. Después de ahí, acabamos de realizar lo que fue el paso lateral, en el caso de él que inicia hacia su derecha con la punta atrás y de la misma manera ella, pero del lado contrario, ¿verdad? También derecha, porque están en diferente posición. Siguiente paso, vamos a marcar 2 valseaditos brincados. No es como el valseado tradicional que venimos marcando nosotros en lo folclórico, es un poquito más brincadito. Es 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vuelvo a repetir, derecho, izquierdo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Casi con los puros metatarsos. No confundir metatarsos con puntas. No se puede realizar esto. Tiene que ser 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y le vamos a hacer una variante de 4 brinquitos. Los brinquitos o levantadas de talones es esto. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vuelvo a repetir, es 1, 2, 3, 4, 5, o de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5. No tengo que forzar porque el cuerpo se menea demasiado, es nada más en cuanto se levante, 1, 2, 3, 4, 5, ok, sería la secuencia, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, ok, vuelvo a repetir, hago 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se vería de espaldas? Sería 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Lo vamos a marcar con ellos de frente. 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Se repite. 1, 2, siempre hay una pausa entre cada uno. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Que la música va un poco más rápido. Ahora, me voy a poner de espaldas, si lo van a seguir haciendo normal, es 1, 2 y 1, 2, 3, 4, 5, sigue, 1, hay una pausa, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2,
1, 2, 3, 4, 5. Este ejercicio se hace, o la secuencia se hace, ¿cuántas veces? 4. Vamos a trabajarlo con pareja, ¿verdad? Esas ganas que traen ellos de seguir trabajando, ¿verdad? Esperemos que esas mismas ganas se realicen allá. Sale. Aquí hay una variante. Ya sea que lo pueda marcar en mi lugar o que tenga que cambiar de lugar. En este caso, ahorita vamos a manejarlo de las dos maneras. Ya de acuerdo a la habilidad que vayan desempeñando, ustedes lo van realizando. El balanceado, están agarrados de esta manera. Hago 1, 2, acomodo aquí con los brincos. Hago 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, en esta postura. Primero ellos lo van a marcar en su lugar las 4 veces. Listo, 2, 3, 1, 2 y 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2 y 1, 2, 3, 4, 5. Levanten los talones, ¿no? 2, 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. La siguiente variante por ahí del mismo paso es en el balanceado girar, cambiarse de lugar. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Luego una en el lugar. 1, 2, como dicen anteriormente. Vuelve a girar. 1, 2 y cambiar de lugar. 1, 2, 3, 4, 5. Y para terminar en el lugar, 1, 2, 3, 4, 5. Lo van a marcar ellos. Listo. 2, 3, 1, 2. Ahora en el lugar. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Son las dos maneras de ejecutarlo, ya de acuerdo a como ustedes crean que es más conveniente, ¿verdad? Entonces lo realizamos. Luego, después de ejecutarnos otra vez. Ok. Y aquí ya de una vez nos vamos con los pasos que siguen. No tiene mucho sentido. Hago paso sencillo de vals tradicional. Hago 1, 2 y 2 valseados que usted ya conoce. El valseado tradicional se maneja erguido. 1, 2 y luego volteo público, volteo atrás. Ya acomodo. Listo. 2, ya de una vez con pareja. Ahí no tiene chiste. La mujer empieza con derecho, el hombre empieza con izquierdo. Son dos valseados de vals, dos valseados brincaditos. 2, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Pero en el que sigue va a haber una variante. Por eso nada más se marca una vez normal. Hago 1, 2, balanceado, balanceado. Luego 1, 2, le doy la vuelta por la derecha de ella y me vuelvo a acomodar originalmente. Es 1, una secuencia con, sin vuelta y una con vuelta. Van a marcar las dos secuencias. En la segunda secuencia es cuando va con vuelta. 2, 3, 1, balanceado normal, 1, 2, acomodo. 1, vuelta, se vuelve a repetir la serie. 1, 2, 1, 2, 1, vuelta, 1 y 2. En esa parte llegan y se van a agarrar mano derecha con mano derecha. Ok, y vamos a marcar nosotros lo que conocemos como los balanceados cruzados. En el caso de ella, va a ser derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo. Son 8 tiempos. En el caso de él, de la misma manera, arranca hacia la cámara, es el muro. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ok? Entonces son 8 balanceados. Haciendo una variante, la variante va a quedar de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, cambian de lugar, 7 y 8. ¿Ok? Pero van a ir cambiando con el siguiente ejercicio. Si es derecho, es derecha, derecha. 1, luego cambio de mano. 2, 3, 4, 5, 6 y giran 7 y 8. ¿Ok? Salgo. Van a marcar 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Ok? 7 y 8. En el octavo vuelves a acomodar, anticipas para volver a hacer el mismo ejercicio.
con la diferencia de que el 7 y 8 de regreso le vas a dar la vuelta por dentro, perdón, por fuera. Cambian de lado y se van a acomodar del otro, ¿ok? Lo voy a marcar con ella porque está este movimiento es diferente. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el 6. El 7 y el 8 para quedar de esta manera. Vuelvo a repetir. Quedaron izquierda, izquierda. Ella pasa por atrás. Le doy la vuelta. Ella está llegando aquí. Cambio de mano únicamente el hombre para llevar atrás y quedar de esta manera. ¿Ok? Hagan el puro regreso, por favor. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Acuérdense que la mujer lleva el abanico. Bien, van a hacer las dos series. Es izquierdo para cambiar, el hombre pasa por atrás y la mujer pasa por enfrente. Y en la vuelta, donde van a cambiar, es al revés, ella pasa por atrás y el hombre por enfrente. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, vuelta, 7, 8. Mujeres tienen que seguir vaciando en el 7 y 8. Si quedé aquí y me van a dar la vuelta, ¿verdad? Tengo que seguir vaciando, ¿ok? Un detalle por ahí que alcancé a observar, creo que fue en la ida. Si yo voy aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, siguen unidos, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, vaciando, 7 y 8 para acomodar. El hombre la tiene un poco más difícil por la velocidad del paso. La mujer como va directa, pues es más difícil. Una vez más, que es un movimiento algo complicado. El video te sirve para checar manos, en qué número va, y el pie, el ritmo. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí, 7, 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí, 7, y cambio. Ok, acuérdense que aquí quedaba al frente. Ahí donde están en la posición que ellos están terminando, continúa la siguiente serie. El ejercicio de las vueltas con el giro y la vuelta con la mujer es nada más dos veces, el valseado cruzado. Luego, aquí continuamos. Hacen ellos cuatro valseados. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 1, 2, 3, 4. En esos valseados, ellos van a dar una vuelta con los cuatro primeros. Sería 1, 2, le doy la vuelta. Segunda serie que se repite. 1, 2, no le doy la vuelta. Luego otra vez. 1, 2, le doy la vuelta. Listo, son tres veces. 2, 3, 1, 2, la vuelta. Y 1, 2, sin vuelta. Se repite. 1, 2, le doy la vuelta. Ok. Y hay una cuarta vez. Por ahí los que ya han marcado revolución, con todo el grupo se ha trabajado, lo que hacemos es lo siguiente. 1, 2, 3 y va a llegar con su pareja. Listo. 2, de hecho, la cuarta vez ya nada más hace giro. Va hacia allá. 1, 2, 3 y llega. Ok, sale. Listo. Lo va a marcar completo. 2, 3, 1, 2, una vuelta. 1, 2, sin vuelta. 1, 2, vuelta. Y arranca. 1, 2, primera posición y llegamos aquí. Ok, no tiene grado de dificultad. Ya donde llegaron, repetimos el segundo paso. Que se acuerdan que había 10 tiempos, pero esto ya todos van a ser de 8. Hacemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, que son 3 más, 5 tiempos o no, son 8. Ojo, aquí es 1, 2, 3.
1, 2, 3. 4 veces. 2. 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahí. ¿Con cuál terminé? Ok. Con el pie que sigue, de acuerdo a la lógica de tu paso, creo que es con el de afuera, ¿sí? La mujer le queda derecho, hombro izquierdo. Hacemos el primer paso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 3 pasitos. 1, 2, 3 y se acaba mi serie. Lo van a marcar ellos. 2, 3, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 3 pasitos, 1, 2, 3. Ok, sale. Ahí terminamos prácticamente el baile. Ok, ojo, ellos lo van a marcar ahorita con música. La pista se les va a mandar en determinado momento para que ustedes también lo lleguen a trabajar. El video es un poco extenso, todavía falta por ahí mandarles un video de calentamiento, una combinación de lo que se le manda primero con una combinación de lo que va a tener el grupo de danza en las tardes, para que ustedes lo puedan realizar antes de este trabajo y puedan realizar las adecuaciones, sobre todo en coordinación, porque se requiere. Repito, aquí los jóvenes ahorita nos están apoyando prácticamente para este video y vamos a hacer una retroalimentación de lo que acabamos de ver. El primer paso, ¿verdad?, que fue este, lo vimos primero con derecho, este, son 7 veces, terminando la séptima, termino con derecho. Luego, hacemos el segundo paso, que fue el primero de 10, los demás de 8, que fue este, es el segundo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ojo, esas son las veces que voy a avanzar hacia adelante y las veces que voy a avanzar hacia atrás en el paso. Pero la secuencia es las veces que lo vas a hacer. Es adelante, atrás, 8 veces. Solamente la primera de 10 y las demás son de 8, las otras 7. Termino ahí. Y luego sigue la secuencia de ella va con puntas, con este paso, hace 1, 2, 3 atrás, 1, 2, 3 atrás. Terminando ella, sigue él, 1, 2, 3 atrás, es por encima del hombro, recordando, no por abajo de la bisagra, no me dio un asomo. Tengo que buscar el pie que está haciendo la punta. Esa serie es 4 veces, ella va y regresa, es alternada, luego él va y regresa. Va ella, regresa, va ella y regresa. 4 veces la secuencia. Terminando eso, llega el paso de los 2 vaciados y los 5 brinquitos. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Recordando que hace 1, únicamente los vaciados avanzan, luego en el lugar. 1, 2, ahí no cambian de lugar. Luego, 1, 2, ahí sí cambian. Y el último que les falta. Luego, terminando, hago 2 valseados, 2 normales, 2 valseados, 1 con vuelta. Luego, 2 valseados, normales, 2 valseados y vuelta. ¿Ok? Luego termina y se hace el cruzado, ¿verdad? Ese ejercicio anterior se marca 4 veces. El cruzado era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. 6 en el lugar, 7 y 8 para cambiar luego. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le doy la vuelta a mi pareja y me acomodo en esta posición. En 7 y 8. La vuelta el hombre se la da con mano izquierda. Ella creo que también la da con izquierda. Ok, luego
los hombres vamos aquí, ellas van aquí, y se hace, 1, 2, le doy la vuelta, 1, 2, ahí no hay vuelta, 1, 2, le doy la vuelta, y la mujer pasa en los 4 puntos cardinales, es 1, 2, 3 y 4, para volver a acomodar, hace 1, 2, 3, y se agarran en la posición original del segundo paso, que el segundo paso es este, que el primero eran 10 veces, pero cuando aquí se repite, todos van a ser de 8 veces, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A diferencia del primero, la primera vez que se hace, perdón, aquí nada más se hace 4 veces. En el otro, en la primera parte se hace 8. Terminando, ¿verdad? Terminando la última parte de este, con los pies de afuera, en este caso el hombre con izquierdo y ella con derecho, empiezan la parte final, que se repite el primer paso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y el último 7, después del séptimo, con el pie de adentro, en el caso del hombre derecho, en el caso de la mujer izquierdo, 3 pasitos. 1, 2, 3 y acaban. Esa es la retroalimentación de los ejercicios que acabamos de ver con la señorita Verónica y con el joven Pedro Razo Torres. Pues bien, agradeciendo la atención, ¿verdad? Esperemos que se la pasen de lo mejor, que puedan trabajar en casa con un integrante de ahí. Ese era el proyecto inicial, que se tenía que trabajar e iban a sacar una pareja a bailar cuando se presentara el proyecto. No es el mismo trabajo, no son los mismos pasos, es algo más sencillo, teniendo en cuenta que se iba a trabajar algo más sencillo con ellos. Es importante que se trabaje en casa todo esto, son evidencias de trabajo, es una evaluación que se te va a tomar mucho en cuenta. Repito, hay que mandar una evidencia por medio de fotografías, tanto del calentamiento físico como del trabajo de pasos, como del trabajo con pareja. Son puntos que usted va a ir ganando y se le van a ir desglosando las indicaciones de qué es lo que se requiere con esto. No es un trabajo tan complejo de hacer, lo único que debe de tener en cuenta es la voluntad para trabajar y hacer el labor de convencimiento con el papá. Como en una fiesta, tú vas a casa a una pareja a bailar, te dice que sí, adelante, te dice que no, tienes que seguir buscando, tienes que buscar la opción para tratar de aprender que en la vida, ¿verdad?, en la vida tiene a veces que toparse con circunstancias difíciles y esta va a ser una de ellas, ¿verdad? Pero vas a aprender demasiado. De mi parte, pues, su maestro Javier Cruz Salazar, el de danza, ¿verdad? Esperemos que les sirva el material y agradeciendo pues, a los que nos ayudaron a tomar el video, a prestarnos el espacio y los monitores que nos echaron la mano. Saludos a todos, nos veremos pronto. Gracias.